¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, hoy vamos a ver un poquito sobre lo que es la glándula pineal. Ya les había comentado que íbamos a hacer un poco de estos videos que nos piden. Muchos me preguntan que qué es la glándula pineal, que cómo se activa, que si es el tercer ojo, esas ondas. Ya saben que la gente de momento empieza a tener algunas dudas y cuestiones sobre algunos temas esotéricos. Acuérdense que el esoterismo es la enseñanza que se da dentro de algunas sociedades iniciáticas. Y pues bueno, vamos a ver un poquito, pero acuérdense que para poder entender qué es una u otra cosa, debemos de recurrir hacia lo que es la ciencia. Entonces, pues vamos a ver qué es la glándula pineal, cuál es su anatomía, cómo funciona y cuáles son sus funciones biológicas. Y pues bueno, vamos a empezar comentando que pues la glándula pineal también es conocida como cuerpo pineal y obviamente pues es un órgano endocrino, es el único, es decir, no tenemos dos glándulas, es una sola. Y pues es de tamaño parecido a un granito de arroz, y el cual se origina, o bueno, esta glándula se origina en el segundo mes de vida intrauterina, es decir, cuando todos estamos en la formación. Contamos todo de dentro del vientre de nuestra madre y es de forma cónica, obviamente, por hacer forma como de un arrocito, y se encuentra orientada en la parte antero-posterior, reposando sobre el surco que separa los folículos superiores de la pared posterior del tercer ventrículo. Esto es dentro de nuestra cabeza, en el cerebro, cuando hacemos un corte transversal, ahí podemos ver la glándula pineal. Esto lo vamos a ver ahí en unas imágenes para que más o menos ustedes la ubiquen. Y también está formado por un tallo pineal y está bañado por líquido cerebroespinal y cubierta por la pia madre, la cual le forma una cápsula desde que se proyectan tabiques y por los cuales ingresan pues grandes cantidades de vasos sanguíneos. Acuérdense que esta glándula pues está irrigada de sangre pues abundantemente para que funcione, y obviamente pues con sangre y viene la oxigenación. Y bueno, esta misma pia madre, que es la que es una pequeña capilla que o capita, una capilla, una capa que es delgada, que envuelve a esta glándula. Ahora, la glándula pineal se llega a calcificar. ¿Por qué? Pues con la edad, conforme vamos creciendo, vamos envejeciendo, pues se va calcificando, y la glándula pineal, pues, al irse calcificando, pues nos genera enfermedades como el Alzheimer y bueno, algunas otras enfermedades, ¿no? René Descartes, el matemático, el filósofo también, él estudió también neuroanatomía y neurofisiología. Muy poca gente conoce de esa parte de René Descartes, y él tuvo mucho interés particularmente en la glándula pineal. ¿Cómo le llamaba? Él decía que era el principal asiento del alma, y obviamente pues él hizo una obra que se llamaba Tratado del Hombre. En este tratado hizo un estudio más extenso de la neurofisiología y de la neuropsicología de la glándula pineal. Él decía que el cuerpo mecánico y el alma se unía por medio de la glándula pineal en la región posterior del cerebro, y que el alma se comunicaba con el cuerpo. Acuérdense que pues en esta época de espiritualidad, época de René Descartes, en la Ilustración, pues era un tema más recurrente que pues hoy en día, ¿no? Y también pues él decía que una persona no puede tener más de un pensamiento a la vez. Decía que esto era porque la glándula pineal estaba enfocada principalmente en hacer funcionar nuestro cerebro y hacia la conexión con el mundo espiritual. Bueno, obviamente pues eso es lo que decía René Descartes, ¿verdad? Y bueno, muchas filosofías espirituales también dicen que la glándula pineal es como el tercer ojo,
y que está pues relacionado según la filosofía hindú con un chakra que se llama Ajna. Y obviamente la glándula pineal es esa conexión directa entre el tercer ojo y el chakra Ajna. Obviamente, pues se le atribuye esa parte de ser una función importante en cuanto a poder hacer el despertar de la conciencia. Y obviamente que se despierta a los conocimientos místicos y los conocimientos de iluminación, el contacto con la espiritualidad, alcanzar la iluminación, etcétera, ¿no? ¿De dónde vienen todas estas ideas? Me acuerdo que todo esto de la filosofía del misticismo, de iluminación, ¿sabe? Pues viene de Asia, ya estamos hablando de Asia Central, de hace ya muchos miles de años, donde pues sobre todo las religiones hinduistas tienen muy muy metido este concepto, ¿no? Y ya posteriormente, con Madame Blavatsky en su libro de Teosofía, pues ya habla también ella sobre la relación que hay entre la glándula pineal, el tercer ojo, el ojo que todo lo ve, y sobre todo con la relación que hay del conocimiento místico o del más allá. Otra de las cosas que también es pues algo sorprendente es que los egipcios, imagínense, los egipcios hace cuántos años ya tenían conocimiento de esto. De hecho, para ellos se encontraba como la base del ojo de Horus. Imagínense nuestro cerebro, ¿no? Lo partimos a la mitad y la fisiología que tiene el cerebro nos va a mostrar ahí que tenemos una forma como el ojo de Horus. Entonces, exactamente debajo, en el asiento, vamos a llamarlo así, de lo que es donde vendría a ser el lagrimal, estaría ubicado lo que es la glándula pineal. Y bueno, ya en la actualidad, así que vamos a hacer un poquito de historia, pues obviamente por las características que tiene, o sea, su anatomía, llamó pues la atención de los médicos y empezaron a investigar. Entonces, la primera descripción de la glándula pineal se atribuye a Herófilo de Calcedonia en el siglo 3 antes de Cristo. Imagínense, en el siglo 3, es decir, hace 300 años antes de Cristo, o para traducirlo ahorita, estamos en el 2021, sería 2351 años de que se hizo obviamente este primer escrito. Y él describía Herófilo de Calcedonia, él decía que pues su anatomía, a la cual él llamó conarium o cono de piña, que pues, obviamente por eso se llama piña, porque su forma es como de una piña, pues también la adoptó Galeno, y pues obviamente tenía que él decía que tenía mayor parecido estructural con las glándulas, que son los núcleos del sistema nervioso. Posteriormente, pues ya en el Renacimiento, Andrés de Vesalio pues aportó una descripción anatómica muy precisa en la fábrica del cuerpo humano, que era una obra literaria que escribió Andrés de Vesalio, y posteriormente, como ya dije, René Descartes la calificó como el tercer ojo. Y bueno, poco a poco se fue haciendo la investigación hasta que hoy en día pues ya sabemos qué es lo que realmente o para qué sirve la glándula pineal, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues es una glándula endocrina, es decir, que secreta, es decir, que expulsa, que genera fluidos. Y esta actividad secretora se entiende solamente de forma parcial. Pues su ubicación profunda en el cerebro ha sugerido a los filósofos, obviamente a lo largo de la historia, que posee una importancia especial. Ahora en día, pues después de tantos estudios que se ha hecho, bueno, pues ya tenemos más información. ¿Qué es lo que se ha encontrado actualmente? Bueno, pues que es la encargada, así tal cual, de secretar serotonina y melanina. ¿Para qué sirven? Bueno, pues es conocido obviamente su función para establecer los ciclos circadianos, es decir, cuando nos despertamos,
cuando nos dormimos, y esto va en función a la cantidad de luz que entra, obviamente, por nuestros ojos, que está conectado, obviamente, a lo que es la glándula pineal, y de acuerdo a la cantidad de luz, la glándula va a secretar ya sea la serotonina, y esto va a ser una, o que despertemos, o que pues caigamos en un ciclo de sueño. Y obviamente pues esto va también en relación a la actividad, al nivel de estrés, y a todo aquello que nos haga hacer efecto, así que directamente sobre nuestro cerebro. Muchas veces también se ha comentado que la glándula pineal, pues al activarla, como dicen por ahí, al activar hace que nuestra inteligencia sea superior. Bueno, pues realmente lo que pasa es que mientras la mayor oxigenación, la mayor circulación cerebrovascular haya, pues obviamente vamos a tener pues mayor actividad de irrigación en la glándula, y esta va a cumplir con sus funciones pues para la cual fue diseñada. Algo muy importante, ¿por qué se relaciona la glándula pineal con el conocimiento o con la iluminación? Bueno, pues tiene que ver mucho fisiológicamente, en que pues una vez que nosotros estamos en completa, vamos a llamarle meditación, es decir, estamos relajados, estamos haciendo ejercicios de respiración, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues que estamos alimentando esa glándula pineal. Y recuerden que nuestro cerebro genera esa bioenergía o bioelectricidad, y al estar concentrados, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues mandando o generando esas energías, ese sistema donde nuestras neuronas hacen el intercambio eléctrico de información, y empezamos a tener esa concentración. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú estás meditando, esa glándula pineal empieza a secretar serotonina y te hace sentir feliz, te hace sentir bien. Y melatonina, ¿eh? Dije melanina hace rato, no me equivoqué, es melatonina. Entonces, esta parte, lo que pasa es que nos va a empezar a dar un poquito más de sensación de bienestar. ¿Cómo es cuando te sientes bien? Pues obviamente de estar bien y estar relajado, lo que vas a sentir es esa paz. Y obviamente te va a ayudar a concentrarte en muchas, muchas funciones que pues quieres desarrollar, ¿no? ¿Por qué se dice que es el tercer ojo? Bueno, pues porque hace que tu función cerebral se concentre y puedas generar esas imágenes en tu cerebro sobre lo que en tu pensamiento se está volcando. Es decir, vas a sentir más vívidamente tus pensamientos. Y a través de los ejercicios de respiración, pues lo que vas a estar haciendo es inducirte en un pequeño, vamos a llamarle, estado de somnolencia. Y recuerda que si la cantidad de luz que entra por tus globos oculares y llega a la glándula pineal provoca un estado de conciencia o de inconsciencia, porque es la que regula nuestro sueño, y además la misma glándula es la que manda la señal a nuestro cuerpo para que se prepare para descansar y obviamente para reparar algunas funciones fisiológicas, que por ejemplo bajarte el estrés, dolores de cabeza o bueno, cualquier cosa que tengas. Entonces, al hacer esta meditación, pues obviamente pues te va a servir. Y pues bueno, esta es una explicación muy 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 rápida. Vamos a dejar por ahí algunas imágenes que para que ustedes estén checándole, obviamente ya están aquí en el video. Y pues bueno, chavos, nos estamos viendo. Gracias por escuchar esta parte de lo que es la glándula pineal, y pues nos estamos viendo en la próxima. Estamos viendo, cuídense mucho, ya saben, ocupen siempre su equipo de protección, de seguridad, no salgan sin ellos, y nos vemos en la siguiente. Adiós, bye.